buenos días a todos nuestros vecinos y a todas las que nos acompañan en esta fiesta. Señor Intendente Municipal, doctor Aldo Mario Carosi, Subsecretario de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Roberto Díaz, Monseñor Oscar Sarlinga, Obispo de la Diócesis Sagrada de Campana, Inspector Jefe Distrital Néstor Arévalo, señor Presidente del Consejo Escolar Banadero, Profesor Luis Santín, concejales, consejeros escolares, inspectoras de enseñanza, autoridades policiales, prefectura, servicio penitenciario, vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Hoy celebramos nuestro 397 aniversario, fecha que nos identifica como el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires. Desde aquella reducción de pueblos originarios en manos de españoles, evangelizados por Fray Luis de Bolaños, a este presente hemos pasado momentos que forjaron gran parte de nuestra historia argentina. Pertenecimos al Virreinato del Perú y luego al del Río de la Plata. Luchamos en contra de los invasores ingleses y fuimos partícipes de la Gesta de Mayo. Nuestros antepasados pelearon por la soberanía en la Vuelta de Obligado y también nos mezclamos en luchas internas durante muchos años. Tenemos, como todo pueblo de larga historia, cientos de contradicciones. De ellas debemos aprender para labrar un presente digno que nos una y nos represente. Estamos acercándonos al cuarto siglo de vida. Por ello les propongo pensar sobre nuestro sentido de pertenencia. Revalorizando el sentir ciudadano, siendo parte de esta rica historia de un pueblo fundado por Hernando Arias de Saavedra en 1615, al cual denominó Santiago del Varadero, conservando entre todos eso que nos caracteriza, eso que tenemos de propio, el conocernos, el respetarnos, el ser solidarios como lo han sido nuestros ancestros, como debemos serlo hoy para nuestras generaciones futuras, que puedan seguir preservando esa identidad tan nuestra, desde el lugar que nos toque trabajar, pero con el compromiso de sentirnos más varaderenses que nunca. Recordando también en este día tan especial a todos aquellos que nacieron en esta bendita tierra y que por distintas cuestiones hoy les toca estar a la distancia, pero son ellos los que nos hacen ver muchas veces el valor sentimental que Varadero representa para nosotros, porque cuando estamos lejos, lo extrañamos, lo añoramos, hablamos de él en cada lugar que visitamos o donde estamos, tratando de volver siempre a nuestras raíces. Nuestra tierra ha sido dotada de bellezas naturales, vías navegables, reservas, entre las cuales se encuentra hoy el Parque del Este. Entre las que se encuentra el Parque del Este, el cual debemos difundir con orgullo porque es nuestro y nos pertenece. La colonia suiza, fruto de la llegada de la primer colonia agrícola del país, un 4 de febrero de 1856. Las hermosas barrancas que desde su cima nos permiten disfrutar lo atractivo del sector isleño, el inmenso río Paraná y nuestro río Varadero. Vivimos en una nueva Argentina, la Argentina del ser nacional, de la inclusión social, la del trabajo, la educación, la producción y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Estamos convencidos que este es el verdadero camino, el cual transitamos con el compromiso diario desde este gobierno municipal, asumiéndolo con responsabilidad, con dedicación, con errores y con aciertos seguramente, pero por sobre todo con un profundo amor por el lugar que nos vio crecer. La democracia nos da las herramientas y somos cada uno de nosotros,
los que podemos ponerlas en movimiento, unidos en la diversidad, sin confrontaciones, construyendo a partir del diálogo y la tolerancia, dándole un significado contundente a esa palabra que nos identifica y que nos tiene que llenar de orgullo cuando la decimos: somos varaderenses. Que la Virgen del Pilar y nuestro patrono, Santiago Apóstol, nos guíen para poder transitar estos 3 años que restan para el cuatricentenario, todos juntos, trabajando mancomunadamente, solo en pos del engrandecimiento de nuestra ciudad, honrando a nuestros antepasados y gestando un futuro digno para nuestros hijos, nietos y las generaciones futuras. Agradezco en nombre de todos y del municipio de Varadero a todas las instituciones que nos acompañan en esta fiesta, a los colegios, a las colectividades, a las fuerzas vivas de la ciudad y a todos los vecinos y a las fuerzas de seguridad que están compartiendo esta fiesta. Feliz cumpleaños, queridos vecinos. Festejemos los 397 años como nuestra ciudad se lo merece, disfrutando de su fiesta y compartiendo en familia un nuevo aniversario. Muchas gracias a todos. Sus funciones en forma ininterrumpida desde el 22 de enero del año 1791. Con el compromiso originario y fundamentalmente de preservar vidas y bienes en navegación, la protección ambiental y el comercio, siendo esta la fuerza de seguridad federal más antigua del país. Acompaña la Policía Comunal Varadero, es su titular, el comisario Vos, y subcomisario Miriam Acosta. Llega también acompañado por el Grupo Apoyo Departamental de San Nicolás, a cargo del oficial principal Ernesto Cortés. El intendente municipal entregará en este momento las nuevas unidades móviles recientemente llegadas desde el Ministerio de Seguridad y Justicia. A la entrega al señor jefe del departamental, comisario mayor Diego Ibáñez, y al comisario Bosch. Señor jefe departamental, hacemos entrega en este acto de 2 camionetas Ranger que han llegado del Ministerio de Seguridad para Policía Comunal, compromiso del ministro Casal. Así que bueno, en 10 días estarán llegando los otros 3 vehículos nuevos para la flota de Policía Comunal. Así que le agradecemos mucho todo el apoyo que ha tenido en este tiempo hacia nuestra ciudad, jefe. Y bueno, esperamos ir incorporando equipamiento para el mejoramiento de la seguridad de nuestra ciudad. Así que muchas gracias a todos. Entregadas que fueron las unidades móviles recientemente. Nos acompaña el Grupo Apoyo Departamental San Nicolás, a cargo del oficial principal Ernesto Cortés. Alojamiento de internos, el denominado Plan Casas por Cárceles. En la actualidad, la población carcelaria se incrementó a la cantidad de 133 internos. Tenemos también al Municep Varadero y el Club Regatas. En consonancia en esto que es el desfile por el 37º aniversario del Varadero.